Queridos hermanos, llenos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente su amor conyugal y Él, que les consagró un día con el bautismo, les enriquece hoy y les da la fuerza de su sacramento particular, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta santa asamblea, yo les pregunto por su intención. ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libre. ¿Estáis decididos, amados y respetados mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. José, eso soy yo. Ahora ya me escucha. José quiere recibir a Idalia como esposa y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de su vida. Idalia quiere recibir a José como esposo y promete serle fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia. Bendice, Señor, estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dalia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. José, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que José y Dalia se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Y Dalia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. José, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Thank you.
¿Cómo es? Abajo, arriba. Ah, ya vemos quién es. Ya vemos. Ok, a las tres vamos a hacerlo, porque a la una, a las dos y a las tres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Denle un traguito al esposo, a la esposa. O ya se lo tomaron todo. Eso, ahí está. Eso. Eso. No le dije que se lo echara encima. Denle un traguito. ¿Qué dice el pueblo? ¡Beso! 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 ¡Nos vamos a parar hasta que lo beso! ¡Denle el beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Eso! ¡Ahí está!
Y todo